Bueno, listo, arrancamos. 7 y 11 de la noche. Bienvenidos otra vez a una sesión, creo que de hecho es la última sesión del Club de Lectura del Crayusta Don Quijote Rockstar de este semestre, al menos la última sesión de discusión. La próxima semana, pues nos reuniremos, pero ya será nuestra sesión de despedida, ¿no? Entonces, nos conectaremos, quienes quieran, por supuesto. Pero ya será como para tener nuestras actividades de clausura, ¿no? Esto en términos escolares, un poco. La idea, pues, es que dentro de 8 días la sesión sea de ustedes. Entonces, si tienen algo que compartir con nosotros, una actividad, un juego, una lectura, pues la presenten, la compartan con nosotros como mejor deseen. En caso de que, pues, no tengamos como, o bien el aforo suficiente, o bien. Las actividades o que la gente se conecte, pero de pronto no traigan así propuestas, pues nada, el plan de respaldo siempre voy a hacer yo y por supuesto yo también traeré alguna propuesta en caso de que haga falta, ¿listo? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal está esta semana desde el miércoles pasado? Si han leído, si leyeron, pues la lectura para hoy. Según hablamos, era el INCAL, o se han leído otras cosas. Yo, ¿qué les cuento? Un poquito así como para ir rompiendo el hielo. Esta semana solamente me dediqué a leer subtítulos, porque estuve sobre todo viendo, fue un anime, no sé si lo conozcan, que se llama Shingeki no Kyojin. O digamos como el más cercano es como Attack on Titans. Entonces me la pasé fue leyendo los subtítulos de ese anime. Y leí un poquito, fue una novela, no sé si conozcan la saga de libro, la, perdón, la saga de películas Hellraiser, y pues estuve leyendo un poquito y encontré que estaba basada en una novela y estuve fue leyendo esa novela, que es una novela corta, también está como muy interesante. ¿Ustedes qué han estado leyendo? Cindy, Profe Leonardo, Jason, Sarita, y creo que estamos también con Majo. ¿Qué me cuentan ustedes de esta semana? El profe nos dice que estaba leyendo trabajos de los estudiantes. Ah, sí, bueno, eso también, digamos. Me relaciono como con el profe, porque también hoy estuve en esas, leyendo unos documentos, sí. Sobre todo porque ya nos estamos acercando a finales, ¿no? O sea, creo que dentro de 2 semanas ya es el cierre de semestre. Entonces, pues, me imagino que ahorita también estarán corriendo con notas. ¿Y qué más? ¿Qué me dice Jason, Sarita, si leyeron o no han leído nada? No tiene que ser necesariamente el cómico, no sé, cualquier cosa. ¿No? ¿Todos callados hoy? Bueno, listo, nada, arranquemos. Bueno, habíamos dicho que para el día de hoy íbamos a hablar de el INCAL, ¿no? Pero pues queríamos que nos tomáramos un par de minutos como para darle un cierre a Sandman. Creo que, a ver, vamos a ver qué nos dice por aquí en el chat. Ok, el profe aquí nos da Byung-Chul Han. La sociedad paliativa, novela policíaca y cómics. Buenísimo, eso suena bastante interesante. Bueno, pues me imagino, ¿no? El profe siempre nos ha demostrado tener un gusto excelente. Tenemos que revisar, ¿no? Aparte que el profe siempre todas las sesiones nos da recomendaciones de lecturas. Es bien chévere. Entonces, no sé, yo quería dar como el cierre así de Sandman. Yo considero que vale la pena leerlo. Siempre, pues, por supuesto, tiene estos temas así medio turbios un poco, pues todo lo que hemos venido discutiendo, pero me parece que artística y literariamente son muy provechosas, ¿no? Las técnicas que utiliza Gaiman para contar las historias me parecen muy chéveres y, por supuesto, el trabajo que hemos visto de los ilustradores. Creo que recordando un poco lo que Cindy decía la semana pasada de que cada volumen tiene como un ilustrador diferente, a partir del volumen 3, según vi, si no estoy mal,
ya empiezan a ver como otras personas dibujando. Entonces es chévere ver ese cambio. Y no sé, no sé qué con la intriga. Yo por lo menos sé que no me voy a quedar con la intriga de ver en qué termina la historia de Sandman. La buena literatura es también tiene este elemento de intriga que nos hace querer llegar al final, ¿no? Ir avanzando y alimentar un poco la parte chismosa que todos tenemos. No sé, yo siempre he pensado que el lector o el buen lector es un poco chismoso porque quiere saber más, ¿no? Se esfuerza bastante por conocer de la vida y de las otras personas, de los personajes, de lo que está pasando. Entonces, el buen lector es un poco chismoso, ¿no? Dentro metido. Y sobre todo por esta comparación que podemos ir haciendo con el material que venimos leyendo, ¿no? O sea, si bien leímos el primero, los dos primeros volúmenes, para hacernos una idea completa, pues sí sería una idea global de Sandman, ameritaría leer todos los volúmenes, al menos los que tenemos ahí. Nos, creo que hay más volúmenes, no estoy seguro, pues yo intenté dar todo, subir todos el material al Drive. Creo que ahí está todo, creo que ahí está todo. Igual pues se puede buscar en caso de que no esté completo, pero creo que está todo. Y así puedes poder hacer, digamos, esas comparaciones valiosas entre Contrato con Dios, entre All You Need Is Kill, entre... Pueden creer que pasó el semestre y no me aprendí el nombre del manga, del perrito. Sí, gracias, Sarita. Siempre para salvarme, apareces para salvarme siempre. Exactamente. Y por supuesto, Sandman y el que vamos a discutir esta noche, que es pues el Incal, que no sé ustedes, pero también me dejó gratamente sorprendido. Entonces, sí, digamos, la invitación, a pesar de que aquí en el club digamos, no profundicemos en, o no avancemos, no terminemos toda la obra de Gaiman y Sandman. Súper recomendado terminarlo. Yo sé que lo voy a hacer y recuerden, pues, no prestar atención a los detalles. Esto es chévere y como todas estos consejos y estos tips que el profe nos ha venido dando, me parece que es súper valioso y podemos disfrutar mucho mejor la lectura de este cómic. Eso por un lado. Y ya, ahora sí, entrando en materia, lo que tenemos el día de hoy entre manos es nada más y nada menos que el Incal. Aquí lo tenemos, no recordaba que eran 445 páginas, según el archivo, pues, que logramos hacernos. Y por supuesto, era realmente un reto leerlo, teniendo en cuenta además, pues, de que al final se definió apenas el día de ayer la lectura. Entonces, pues, creo que el día de hoy vamos a discutir como cosas superficiales, no vamos a poder entrar en cosas demasiado profundas de la obra, pero pues toda discusión que hagamos pues considero que va a ser provechosa. En especial porque pues tiene mucha tela que cortar esto, ¿no? Y pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Yo por lo menos alcancé a leer los tres primeros volúmenes, es decir, el Incal negro, el Incal de luz, lo que hay abajo, y ya empecé a leer el cuarto volumen, que es lo que hay arriba. Entonces, pues me quedan, voy en la mitad de la historia del Incal, pero me pareció muy, muy chévere. Entonces, no sé si de pronto a alguno de los presentes tuvo curiosidad por leer quién es Jodorowsky o Jodorowsky, no sé, creo que es, no sé cómo se pronuncia, si es con J inglesa o J española. Creo que él es chileno, entonces debe ser Jodorowsky. Y Moebius, si miraron un poco de estos dos personajes, de estos dos artistas que nos regalaron esta obra tan impresionante. Todos callados. Pues yo sí tuve curiosidad y estuve mirando. Profe, adelante. No, Julián, hágale y ahorita intervengo. Bueno, no, yo digo los datos básicos que me ofrecen las búsquedas en internet, ¿no? Por ejemplo, que
Alejandro Jodorowsky es chileno, pero es nacionalizado francés. Permítanme un segundo, por favor. Ya, qué pena. Es chileno nacionalizado francés, tiene alrededor de 92 años. El man ha hecho de todo, ¿no? Alejandro Jodorowsky, él es escritor, él es cineasta, él es guionista de cómic, él es poeta. Mejor dicho, él como que ha intentado ser de estos genios que exploran todas las artes. Me pareció bien interesante, aunque pues solamente me acerqué a él, pues por el cómic. Tiene unos temas bastante interesantes dentro de su obra, ¿no? Como que le gusta mezclar mucho la ciencia, la tecnología, la espiritualidad, lo religioso. Inclusive parece que tiene como un movimiento propio para la sanación del cuerpo, una cosa así bien, bien extraña. Y pues de todo esto se puede ver dentro del Incal. Mientras que Moebius se considera pues uno de los grandes ilustradores. Leí por ahí como una cita, como que consideran que hay un antes y un después de Moebius en cuanto a la ilustración. Yo conocía a Moebius antes del Incal, pero por unas ilustraciones que hizo de la Divina Comedia, que me parecieron muy bonitas. Lo había escuchado mencionar en el Incal, es como un referente, sabía que tenía que mirarlo, pero no lo había hecho. También es el ganador de el premio Eisner, no me acuerdo, creo que fue en el 80 y algo, no estoy seguro. Bueno, estos dos personajes como que tienen esta visión muy similar del mundo, un mundo como extraño. O eso veo en el Incal, que de hecho se me hizo más extraño. Bueno, esto como adelantándome a la discusión ahorita, se me hizo más extraño el Incal que Sandman, por ejemplo. Y pues eso es decir mucho, ¿no? Sandman es bien peculiar, pero el Incal se me hizo todavía más raro. Sobre el Incal, ¿qué podemos decir? O bueno, lo único que digamos quiero decir, para no adelantarnos en nada, es el tiempo de publicación, ¿no? Se publicó entre el 80 y el 88, ¿no? Entonces este es anterior a Sandman. Sandman se publica entre el 89 y el 96, 97. Entonces, Sandman es como después, ¿no? Y es muy chévere ver cómo van cambiando, ¿no? O sea, nos vamos moviendo en el tiempo, eso me parece muy interesante. Y esta gente hizo de todo en el Incal, ¿no? Espero que lo hayan visto. Nada, eso era lo que quería decir, profe. Le cedo la palabra. Gracias. Pues no, ahí sería ampliando lo que acaba de decir. Es Jodorowsky. Normalmente se pronuncia Jodorowsky. Jodorowsky es un tipo muy particular porque, como muy bien lo acaba de decir, él es un narrador, ¿sí? Es como un contador de historias, o que ahora es los storytellers que están de moda. Es un contador de historias y el tipo además de una formación en teatro. No sé si saben quién era Marcel Marceau, como un gran mimo, ¿sí? Espera, acá lo escribimos. Marcel Marceau es como un referente para los mimos, pues a un nivel pues, ya de mimos, como de una categoría extrema. Él estudió y trabajó con Marcel Marceau como mimo. Fue influenciado por una cosa que se llama el teatro del absurdo y con literatos y teatreros creó un concepto que es el teatro pánico. Entonces, esto son propuestas surrealistas y lo ve uno en su narrativa, que es bastante surrealista, bastante extraño, como muy bien lo dice, que es una historia bien rara, ¿no? Pero Jodorowsky se considera tarotista, o sea, él lee el tarot, se dedica a leer el tarot.
y esa, como ese movimiento que tiene, es la psicomagia, donde él hace terapias grupales por medio de acciones simbólicas. Entonces, todos esos elementos surrealistas, simbólicos, mágicos, los utiliza el tipo para construir sus textos. También ha dirigido cine, pues dirigía teatro con todo ese otro movimiento. Hay una película que es un icono, hay una película de culto, personalmente me parece larguísima y hartísima, que llama El Topo. Es una cosa súper densa, pues es interesante hasta un punto, pero es que después de 2 horas ya empieza uno como a saturarse. Entonces, lo mismo puede pasar con el Inca, ¿no? Porque esto va, sigue sucediendo, es como el eterno retorno pareciera. Jodorowsky se encuentra con Moebius, ¿sí? Porque estaban intentando hacer una película de la obra de ciencia ficción Dune. Entonces, los habían convocado a los dos para crear ese tipo de, pues el guión y crear toda la parte visual del asunto. Y Moebius se llamaba Jean Giraud. Era un dibujante francés que crea todo un cambio dentro de la estructura de la narrativa y de la novela gráfica europea. Pues así como Eisner influye pues en casi todos estos dibujantes de los años 80, el Incal se empieza a producir en los años 80, en 1980, ¿sí? Se empiezan a hacer publicaciones seriadas en una revista que funda Giraud y otra serie de dibujantes y guionistas franceses, y crean, ahí es donde surge el movimiento del noveno arte, que es lo que establece desde Europa, se crea ese movimiento que busca darle el nivel que requiere y el respeto que merece la historieta como una forma de narrativa, ¿sí? Tanto visual como textual. Entonces ese movimiento, este es uno de los tipos que alimenta eso, y esta obra es un referente también, así como lo es Sandman. Este es un referente icónico dentro de lo que es el mundo de la historieta. Esto es como decían en su momento los críticos de historieta, porque hay críticos de historietas, que esto es la historia de los superhéroes europeos. Es como otro tipo de historia, sí, de trama. Pero entonces Moebius crea todo ese mundo que se imagina en el texto Jodorowsky, que algunos críticos incluso decían que eso parece es un viaje de ácido por el tipo de elementos psicodélicos, y es muy surrealista, ¿no? El color se lo aplica a otro artista que también era un referente en los 80 en la historieta europea, que se llamaba Yves Chaland, que ahí está en la entrada del documento. Yves Chaland era uno de los grandes. De los grandes dibujantes, pues jóvenes, una generación joven en ese momento, pero él murió trágicamente en un accidente de automóvil a los 33 años, entonces nunca se pudo ver qué tanto se iba a desarrollar, pero ese tipo de color que le da mucha fuerza a la historia lo pone este artista. Jean Giraud firma, les había dicho en otra oportunidad, firma de tres modos distintos: Moebius, cuando hace ciencia ficción. Giraud, cuando hace, dibuja un vaquero que se llama el Teniente Blueberry, y Jean Giraud en otro tipo de colaboraciones, porque también trabajaba como ilustrador. Ese estilo de él, de línea, de trabajo como detallado, con cierto intento de crear, es como un realismo, entre el realismo y la caricatura, el tipo de gráfica, de las representaciones que hace con grandes detalles de los espacios, crea todo ese mundo de las ciudades, de esos planetas, como esas dimensiones. Personalmente, el Incal a mí me parece, es pesado también de leer, ¿no? No es fácil, es un poco lento. Yo prefiero una obra del que se llama El Garaje Hermético. Entonces, Giraud y Moebius crean esto en 1981. Giraud, Jean Giraud, o sea, Moebius, se une con otros dibujantes, otros guionistas y gente del mundo de los cómics en Europa, y crean una editorial que se llama Humanoides Asociados.
no sé si lo escribían, humanoides asociados, crean una revista que se llama Metal Hurlant. Metal Hurlant, es la traducción de eso del francés, sería algo así como metal aullante. Eso en inglés y en Estados Unidos, porque les interesa lo que están produciendo los europeos, se convierte en heavy metal. No sé si han visto esa revista de historietas. Heavy metal es la versión gringa de Metal Hurlant, que es el gran referente de los cómics de ciencia ficción y de cómics para adultos en la década de los 80, que genera una ruptura con todos los cómics que existieron antes. Y este Incal, entonces, es como ese punto de quiebre. Con esa primera, la primera, el primer episodio, que es el Incal Negro, ¿sí? Esta es como la base bueno, ahí también ya viene todo el elemento de la historia, porque el texto también se alimenta de otras historietas que ya había hecho Moebius, entonces retoma cosas. La obra de Moebius se conecta entre sí, entonces a veces uno ve personajes que aparecen en las historietas que él dibujaba, que son de otras historietas, hay cruce de universos, ¿sí? Él hace ese tipo de cosas. Y lo mismo empezó a hacer Jodorowsky. De este Incal, bueno, hasta donde han alcanzado a leer, aunque con que leyera uno el Incal Negro, ahí encuentra toda la base de todos los personajes de esa serie del Incal. Por ejemplo, el Metabarón es un personaje que genera toda una serie de historietas que se llaman así, los Metabarones, que además también se han convertido en la posibilidad de hacer películas alrededor de eso, pero cuando esto se creó en los 80, pues todo lo que era la tecnología para hacer animaciones que acompañaran estas historias no estaban tan desarrolladas, ¿sí? De hecho, hay una película que se llama Heavy Metal, si la pueden encontrar, que es una animación también referencial, donde lo que hacen es presentar fragmentos de diferentes historietas que surgieron en esta revista, ¿sí? Que es el francés Metal Hurlant. Ahí eso se vuelve como el crisol de un montón de dibujantes y es lo que cambia todo lo que se convierte en esa superindustria que fue en los 80 y los 90, la historieta en Europa, que con las crisis económicas decayó y ahora están tratando otra vez de volver a renacer con otro tipo de estéticas, no de esta forma, digámoslo así, como tan seria, la técnica tan exigente, ¿sí? Porque es que uno ve toda la generación de estos tipos, era ya a otro nivel que se movía. Eso es como lo general ahí de que podría decirles. Esto es una ruptura también en términos de la narrativa por este tipo de historietas, porque los europeos tienen una particularidad en los 80 y es que no se toman las cosas en serio. Si uno se pone a mirar a los tipos en su vida personal, casi todos consumían marihuana y drogas típicas de los 80, entonces sus historietas siempre acaban con elementos cómicos sin ser exagerados, es un tipo como de tragicomedia, ¿sí? Y así ve uno que es el desarrollo de la historia. Y Jodorowsky se ha reconocido a nivel mundial por su tomadera de pelo en todo lo que hace, ¿sí? Entonces este tándem de estos dos tipos creó toda una pauta que después derivó en montones de alternativas de la historieta y de la narrativa en la novela gráfica. Pues ahí les dejo. Profe, como siempre, usted nos encanta ahí con su historia, con su conocimiento. La mitad de las cosas, por supuesto, no las conocía. Conocía algunas cosas, por supuesto. Me gusta eso que dice de que no se toman muy en serio, porque al principio nos da la impresión en el Incal, y esto pues es el puro principio, ¿no? Que la historia va a ser muy seria. Nomás con este callejón de los suicidios, por ejemplo. Y después nos damos cuenta que es como un chiste, ¿no? De alguna forma lo veo, me parece como una de esas historias tipo Kafka, que empiezan con una cosa pequeña y esta cosa se convierte en un absurdo. Algo así, y a medida que uno va avanzando en el Incal, comparto lo que dice el profe, no es fácil la lectura. De hecho, la lectura tiende a ser un tanto compleja en ciertas partes, exige demasiada atención por parte del lector y sobre todo un esfuerzo, ¿no? No solamente por la imagen y por eso, sino
la conjunción de todo esto, pero parece como una gran broma, de alguna forma. Hay un libro que se llama como La Broma Infinita, pareciera algo así, no sé, se me ocurre. Pero está bien interesante, yo sí creo que vale la pena. Yo al menos sé que lo voy a terminar de leer, ¿no? Pero muchas gracias, profe, como siempre. Pero me gustaría saber, por ejemplo, si Cindy, si Sarita, si de pronto Majo o Camilo, nos pueden contar en dónde van, qué leyeron, qué les pareció, y arrancamos la discusión desde esas primeras impresiones. Hola, buenas noches. pues obviamente muy, muy, muy extraño. O sea, tú ibas diciendo y el profe iban diciendo como la personalidad y bueno, las cosas de él, y uno como que empieza a atar los cabos, ¿no? Porque hay como esta, bueno, esta gente que se lleva al tipo, que son como si fueran inocentes o como unos robots, una cosa así rara. Sí, y empezaron a ver cosas muy extrañas. Sí, a mí me pareció muy chévere, me engancha, pero sí es un poco complejo de leer en momentos, ¿sí? Pero me parece que lo engancha a uno, porque uno siempre quiere más, o sea, uy, pero ¿cómo así? O sea, los secos, pero ¿quién es este? Entonces uno sigue leyendo porque quiere saber más de qué es lo que va a pasar, porque es muy extraño. Esas historias están extrañas, pero me gustó. Sí, yo de hecho no había querido utilizar la expresión y el profe la mencionó, o sea, me pareció como, o sea, sí tiene algo de esto de todas formas para que lleguemos como a esta misma conclusión. Yo lo sentí como un viaje en medio de un episodio de drogas, sí, por ponerlo en términos Sí, sí. uno está, o sea, normal, hay pedazos normales, pero luego, no sé, el man se va por entre los túneles y se encuentra con un monstruo. O sea, es como muy raro. Sí, y no sé, un viaje con ácido o un viaje con, no sé, con lo que sea. Hay momentos en los que uno dice, este señor, o estos señores en plural en que estaban pensando, pero sí hay una, sí se siente como esa diferencia, ¿no? Yo creo que eso sí se siente, esa diferencia entre lo que veíamos leyendo de este lado del charco y lo que estamos viendo allá. Me parece que sí, nomás en la misma gráfica. No sé, en ciertas partes el dibujo me recordaba a Tintín. Creo que alguna vez sí leí el cómic de Tintín o la tira cómica de Tintín y los colores y esta misma línea me dije, esto es muy similar. No sé por qué lo relacioné con Tintín, pero me pareció bien interesante. Y lo que dice Cindy, lo engancha a uno, por más de que tenga este grado de complejidad, uno, y repito mi analogía de que el lector es un chismoso, uno quiere saber qué pasa, ¿no? No es como. Pero qué bueno, ¿y qué va a pasar con este man y con este universo tan extraño? Porque es que es medio distópico, es futurista, es como el del cyberpunk, es una cosa así bien extraña, pero todos estos elementos como que se combinan a la perfección y le hacen a uno querer seguir avanzando, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Cindy. Muchas gracias, Cindy. Sarita, dale, tienes el micrófono. Buenas noches, yo leí como hasta el segundo capítulo, pero sí es que es algo muy extraño, muy psicodélico, porque al principio empieza pues en lo que cabe normal y después se pone muy raro por el segundo capítulo, hay un pájaro que cura a las personas, ay, no, es muy raro, muy raro. Es cierto, es cierto. Yo creo que ese fue uno de los elementos que a mí más gracia me causó. Ahí fue donde ya, digamos, creo que podemos empezar a mirar estos elementos como de tono religioso, sin ser explícitos dentro de la religión, pero sí empieza como este pájaro, ¿no? Brillante, que está hablando y está dando el anuncio y está como en un tono profético. Que es lo que nos está diciendo Sarita. Y vemos, o sea, se puede ver un poco como hay cierta tendencia. No sabemos si es una burla, porque es que eso también es lo que el mismo cómic no permite, no le permite uno saber si el autor realmente lo está diciendo
con fines narrativos, o se está burlando, o la burla es un fin narrativo, ¿no? Es bien interesante. Pero esa parte me pareció muy curiosa porque vemos a Dafoe, están Dipo y Dafoe, ¿no? Dipu creo que es el, no sé, yo lo vi con un pterodáctilo. Y está Dafoe, que es el investigador, y él coge a este pájaro del cuello, ¿no? Mientras todo el mundo le está diciendo que es un salvador, que la vez la salvas el salvador y como un profeta, y él lo que hace es profanar en la vista, pues, de este momento al pájaro para sacarle el loro de cemento, ese, Dipo. Lo que hace es cogerlo del cuello y zarandearlo para sacarle el incal de luz. Es muy chistoso porque no me imagino yo como esa escena de un profeta hablando y que alguien llegue a hacerle esto. Me pareció muy interesante, o sea, no sé, me pareció como muy chistoso. Y el humor, como decía el profe, no es esa, como esa exageración que se ve que uno podría esperar, sino es muy sutil, ¿no? Uno encuentra elementos de esta clase en partes muy específicas y es muy sutil, pero es muy provechoso. Como que atempera un poco el resto de lo que está contando la historia, ¿no? ¿No? Vemos esta seriedad de armas, de prostitución, de drogas, de todo esto, y nos bota un chiste como que, para recordarnos que esto no es tan serio, no es de tomarse tan en serio. Aquí el profe nos dice algo. Tintín es belga. En los 80 se establecieron claramente dos escuelas, la belga, que es el estilo de Tintín, y la francesa, que es estos artistas. Ah, bueno, fíjense, entonces no estaba yo como tan perdido cuando veía yo como una sombrita, no sé, de esto. Y también nos dice, elementos místicos y alquímicos, ¿no? Jodorowsky se apoya mucho en la alquimia. Sí, esto era una de las cosas que yo quería hablar porque me pareció ver elementos ahí. Hay una filosofía extraña, hay elementos de tarot, como bien decía el profe, hay una parte, bueno, esto es un poco más adelante, voy a ver si la encuentro acá, es mucho, mucho más adelante en donde encontramos a una figura que es como hermafrodita, que es una de las cosas a las que también vi que le apuesta bastante el Incal, ¿no? Tenemos la figura que es el emperoratriz, que es un hombre-mujer, es el ser perfecto, es como quien domina la alianza de los planetas, según pude entender. Y después tenemos a otro personaje que es Sol-Luna, que, bueno, ahí les cuento, es el hijo de uno de los personajes principales. Y, de hecho, ya por aquí estoy llegando. También es hermafrodita, ¿no? Pero pues lo representan de una forma diferente a los dos. Por acá, ya les, por aquí, aquí está. Esta parte, ¿no? Como que sí parece una carta de tarot. No sé, esto. Lo voy a aquí ampliar un poco. Pero esto sí da la impresión un poco de estar con una carta, ¿no? Eso me pareció muy, muy chévere. Ajá. Hijo de Metabarón, exactamente, aunque bueno, después vemos que Metabarón lo crió, pero el papá es otro, y la mamá también, bueno, es bien interesante, ¿no? Es bien extraño, también tiene unos giros narrativos bien interesantes, lo que llaman el plot, bien, bien chéveres. Entonces, sí vemos todo esto, aparte de la representación misma de la naturaleza, ¿no? Como las pirámides, como la figura perfecta. La conjunción de la luz y la oscuridad, está el huevo de la oscuridad, que eso me pareció, el huevo de la sombra, perdón, que también me parece una imagen muy bonita, ¿no? Y vemos como todos estos elementos que parecen como tan diferentes, como tan dispares, no sé, yo sentía mucho, mucho como trabajo de la geometría por todos lados, como el universo entendido de una forma muy extraña. El concepto mismo de la vida y del universo entendido bajo diferentes lupas, pero que todas conviven a la perfección, ¿no? Porque está la lupa de la religión, pero la religión tiene
un componente científico, tiene un componente filosófico, tiene un componente mágico, y todos estos componentes se reúnen acá y todos tienen sentido. Y todos se crían perfectamente. Y estos dos personajes, Jodorowsky y Moebius, logran este trabajo en el que todo esto está funcionando a la vez: la política, la religión, la magia, la ciencia, la alquimia. Bueno, todo esto está ahí metido, todo, todo está a la vez, todo está en el mismo plan. Y todo funciona. No, no nos ponemos a cuestionarnos, como, bueno, esto, ¿sí? No, no, ellos simplemente nos dicen: este es el mundo que creamos, y nosotros lo que hacemos es creernos, ¿no? Es bien, bien chévere. Yo me preguntaba sobre los personajes, ¿no? Porque estos personajes son muy distintos a los que hemos venido viendo, ¿no? De pronto, pues bueno, Sarita nos comenta que alcanzó a leer los dos primeros episodios. Cindy también nos comenta que alcanzaste a leer un poco. ¿Qué opinan, por ejemplo, de este personaje principal, ¿no? Y hay hay una especie de fórmula que repite a lo largo del cómic, y es que él es un agente de clasificación R. No sé si ustedes de pronto, como que, ¿qué pensaron de eso? ¿Qué pensaron de los personajes que fuimos viendo? Y hay unos personajes bien extraños. No sé ustedes qué piensan de estos personajes en comparación, por ejemplo, a Sandman, a los del Tenement, a los que vimos en el manga, ¿no? ¿Cómo se comparan estas construcciones con todo lo que hemos visto anteriormente? ¿O qué les parece? ¿No? Tienen bien pensando que esto es futurista, ¿no? Es como distópico, según nos permiten ver. No sé. ¿No? Porque son bien extraños. Dale, Cindy. Sí, él, pues como que es, porque decían que era como una persona, entre comillas, un don nadie, como era un investigador por ahí, como que no ni fu ni fa, ¿sí? Que necesita también como trabajo, porque trabajó ahí llevando a una muchacha a unas fiestas. Y pues era como una persona, yo digo que esa clasificación es como una persona como marginada, ¿sí? Como que podrías estar como marginado, ¿sí? Entonces también podría, no sé, como relacionarse a también al estado de la persona del común y todo eso. Pues es que es bastante raro, pero bueno, no sé, podría ser como esa analogía de como una persona común o algo así. Ok. ¿Y qué te parece este personaje, al menos el investigador? O mejor, hablemos, pues ya que partimos de esto. Bueno, no, eso dejémoslo para después, mejor, mejor, para no mezclar las cosas. Sí, me gusta esto de como que es un personaje ahí, al principio lo vemos como, no sabemos cómo entenderlo, ¿no? Pero a mí me pareció bien interesante. Como casi este epíteto, bueno, hay una fórmula en la escritura que es utilizar una misma característica de forma repetida para referirse a un personaje, y este se llama epíteto. Y este epíteto lo que a veces, muchas veces hace es simplemente como sustituir a la misma persona, para no repetirlo todo el tiempo. Y a mí me pareció este epíteto de The Fool, el agente de clasificación R, ¿no? Así lo mencionan todo el tiempo. La agente de clasificación R, la agente de clasificación R. Y yo pensé en la clasificación R de películas. No sé. En eso pensé yo, porque nunca nos aclaran a qué se refiere, ¿no? No sé si tengan como muy así, como en cuenta como este sistema de clasificación de películas. Está como todo el público, está para mayores de 13, y hay películas que son como clasificación R. Si no estoy mal, dentro de esta clasificación está Deadpool, ¿no? Estas películas como que utilizan un lenguaje mayor, es bastante gráfico, y yo pensaba, no sé, no digo que así sea, pero me pareció muy curioso que este personaje, como que se le asignan este tipo de tareas que son
viscerales, de alguna forma, y así lo representa, ¿no? O sea, como en un rango que se ocupa de lo más sucio. Y también de pronto nos está dando pistas de cómo va a ser el mismo cómic, ¿no? Una clasificación R, un público más adulto, ¿no? Esto no sería, digamos, para un niño, no sería un Superman, ¿no? Bueno, que la verdad no sé qué clasificación tenga Superman, me imagino que tendrá cómics con una clasificación para público mayor. Pero sí nos está dando como esa pista de quién es este personaje, qué tipo de postura tiene ante la vida. Y de hecho después no lo dejan ver, ¿no? Como que va a prostíbulos, toma mucho, se droga, y todo esto parece como estas pistas que nos permiten caracterizar a Difool, ¿no? Aquí el profe Leonardo nos dice algo. Difool es similar al papá de Hoshi Mamoru, un tipo corriente en circunstancias extraordinarias, manipulado por las fuerzas cósmicas, un extraño elegido. Ah, esa descripción está buenísima, ¿no? Como que cualquiera podría haber sido, pero le tocó a él, un extraño elegido. Esa expresión, fuerzas cósmicas, ¿no? Manipulado por las fuerzas cósmicas. Y ese me parece, esa expresión me parece que es bien problemática, ¿no? Es muy problemática, en la cuestión literaria y narrativa, porque de pronto en lo que veníamos viendo no existía como este concepto del hombre con un dios, ¿no? Desde contrato con Dios justamente, habíamos visto como un hombre desprotegido como olvidado un poco por las fuerzas cósmicas. Pero aquí estas fuerzas cósmicas aparecen y ponen en marcha todo el accionar. Entonces, fíjense cómo es un retorno al marco religioso, y eso me parece muy chévere. ¿Y por qué? Dirán ustedes, bueno, ¿por qué es chévere? Porque, digamos, en la modernidad, digamos, la narración moderna se caracteriza por un hombre contra el mundo, ¿no? Un hombre solo contra el mundo. Y aquí estamos viendo una serie de individuos contra el universo, contra una fuerza mayor, ¿no? Están peleando contra la oscuridad y aparecen de nuevo como respaldados por esta fuerza mística. Eso me parece muy chévere, ¿no? Como el futuro parece que volviera al pasado. Es muy bacano. No sé ustedes qué piensen, pero eso me parece muy chévere. Ahora, lo que iba a decir es como esa sociedad que están pintando en el Incal, ¿qué piensan, no? Hay un término, hay un elemento que me ha parecido muy problemático. Yo dije, tengo que mencionarlo cuando estemos hablando de esto, y es la televisión en 3D. Y está como este presentador, ¿no? Que llama a los espectadores de una forma específica. Y yo pensaba, bueno, esto para empezar, o sea, vale la pena recordarlo, se escribió hace 41 años, ¿no? Más o menos. Por supuesto, ya la televisión tenía alrededor de unos 30 años en los hogares americanos y pues del mundo, de pronto un poquito más, sí, probablemente más. Aquí en Colombia llegó en los 50, estoy pensando en Colombia, debe llevar más años. Pero la expresión que utiliza este personaje es como teleadictos, ¿no? Y yo pensaba como en ese concepto, entonces pensaba en ese concepto ahora y pensaba en ese concepto en ese extraño futuro. Bueno, nosotros asumimos que es un futuro, no nos dicen nunca un año, que es una de las cosas más curiosas, nunca nos ubican temporalmente. No sé si se habían fijado, pero nunca nos dicen en el año tal, nunca nos dicen un planeta, efectivamente, ¿sí? Creo que nos dicen siempre cómo es el centro del planeta, es el núcleo del planeta, hablan de un sol, pero entonces es todas las estrellas, se llaman soles, bueno, este tipo de cosas, ¿no? O sea, nunca, nunca, nunca nos ubican ni espacial ni temporalmente. Las únicas pistas que nosotros podemos empezar a ver son como los que podemos extraer del paisaje mismo, de los personajes, y
y también de estos entornos, pues que también es el paisaje, ¿no? Y pensando en esto, yo decía como, aquí este man sí quiere criticar cosas, pero lo hace y lo hace de una forma muy, muy directa. No sé si era una crítica real o solamente lo estaba haciendo con este espíritu de chiste que veníamos mencionando, pero todo el tiempo que le habla al espectador, se refiere al espectador como teleadicto. Y así hay muchos otros elementos, ¿no? Pero esta sociedad les pregunto, ¿no? Es muy diferente a la que tenemos nosotros en nuestros momentos, por ejemplo, esa sociedad que nos está mostrando es en realidad muy diferente. Ese futuro parece de verdad muy incomprensible o no tanto. No sé ustedes qué tienen que pueden decir sobre esto. Adelante, profe. Es curioso, pero la mayor parte de las cosas que esos tipos planteaban en esa época, los dibujantes y los guionistas, suceden actualmente, ¿no? Una adicción, por ejemplo, a eso, a las pantallas, estar enganchados como a un nivel de zombies, a las pantallas, los sistemas de comunicación que tienen a todo el mundo conectado todo el tiempo. En estas historietas es muy curioso, ¿no? Pero la policía siempre es un controlador absoluto, es como el gran hermano. Es el ojo que está en todas partes y muchas veces juegan con eso en la narrativa visual, ¿no? Está uno viendo como los centros de operaciones donde los que controlan están viendo a la gente funcionando. Hay cosas curiosas porque es como una sociedad cerrada dentro de sí mismo, literalmente, ¿no? La nave esa donde está el presidente, como el rey ese, que se encaja en un hueco y cierra el espacio para que la gente del común no pueda subir donde los elegidos de las clases altas, y entonces eso es como otro nivel. Ese es un juego que maneja mucho Moebius en sus historias, y es que hay planetas dentro de planetas, ¿sí? Dentro de universos, universos enteros, entonces es una cosa donde la teoría de la relatividad y toda esa cuestión de física cuántica se vuelve eso, se vuelve un espacio de lo más extraño. Pero yo sí veo que se parece mucho además en términos de sociedad, ¿no? La degeneración en muchos elementos éticos, que es parte de lo que ellos empezaban a criticar en ese momento que se estaba dando, la corrupción reinante en todo el planeta actualmente. Y estos son poderes, ¿sí? Como los que controlan a esas masas de gente. Casi todos son corruptos y degenerados, ¿no? Es lo que siempre se está viendo. Y uno lo ve ahora y pues lo que pasa es que se hace evidente también, ¿no? Ahora por los medios y las redes y todo eso. Entonces yo sí veo que se parece mucho sin llegar a los niveles de, digamos, lo de desarrollo tecnológico que plantean ellos en su componente de ciencia ficción. Pero en términos sociales sí la veo muy parecida. Es una de las cosas que es más interesantes e impresionantes, y es que esta gente, hay dos opciones para este caso, o sea, para explicar esto. La primera, estos autores, Moebius y Jodorowsky, eran unos visionarios y entendían y leían muy bien la sociedad y podían decir más o menos cómo, qué podía pasar en ese futuro. Esa es una opción. La otra opción, el mundo siempre ha sido así, o desde ese momento en el que fue escrito. Hasta nuestro momento, el mundo en realidad no ha avanzado mucho, ¿no? Una vez leí una cosa pequeñita, pero que creo que se aplica a todos los casos, de Quino, en donde le decían, ¿usted qué opina de que Mafalda siga teniendo tanta fuerza y siga teniendo como tanta vigencia después de tantos años? Y él decía como que lo entristecía un poco porque significaba que el mundo no había cambiado mucho. Entonces, fíjense cómo esto también puede tener como esa doble vía, ¿no? Podemos ver en estos dos personajes como de verdad maestros en la lectura del mundo, lo que alguna vez conversamos en nuestras sesiones extraordinarias, en esta lectura del mundo leen y entienden muy bien el mundo y por eso pueden representarlo de una forma atemporal, es decir, en todo momento siempre va a parecer vigente. O en últimas, así es el mundo, ¿no? Esa es una visión un poco más, no sé, desesperanzadora un poco, de pronto, pero sí, lo que dice el profe, estoy muy de acuerdo, ¿no? Y me parece muy interesante.
Eso, que esta gente plasmó una cosa impresionante. Me pareció muy, digamos, como muy, muy visionario eso, ¿no? Hay una, según en la primera o segunda página, hay una de estas cosas. Lo único diferente es que tienen el teclado con teclitas, pero tiene la pantalla, tiene la forma, ¿no? Esta gente veía muy bien el futuro, creo yo. Ah, bueno, una de las cosas es que Moebius ya murió. De pronto no se había dicho así de forma explícita, el profe no lo había mencionado, yo tampoco lo había mencionado. Él murió ya en el 2012, 2013, lo que es una lástima, ¿no? O sea, bueno, pero igual, eso pasa, a todo el mundo le llega, ¿no? Como dice 2012. Como dice Sandman, la muerte es lo más natural del mundo. Y sobre este aspecto de la sociedad, de esta sociedad que parece como hablarle a todos a toda la humanidad de todos los tiempos, bueno, quizá no de todos los tiempos, sino de los tiempos posteriores, me pareció muy, muy, no sé si, o sea, sí es interesante, pero también como turbio la figura del presidente. O sea, además de estos personajes que van contándonos lo que va ocurriendo, de este detective, de el mega varón, ¿no? Este personaje mismo del presidente se pone en el centro de toda la acción y siempre está como, o sea, la atención se enfoca en él, ¿no? Vemos cómo se televisa su clonación, como acaparando esta atención todo el tiempo, y también vemos después cómo él mismo se convierte en los medios. Cuando no tiene más escapatoria, o sea, ya se ve acorralado por los revolucionarios que logran como encerrarlo en su torre, ¿no? Lo que nos decía el profe. Su última acción es clonarse dentro de una máquina, que eso también es una cosa así, yo digo, este señor escribió como llevado, no sé. Pero si vemos se rompe este límite entre el humano y la máquina y él se convierte en los medios. Y él empieza a perseguir a los personajes principales y empieza a televisar todo. Y yo pensaba, por ejemplo, en estas películas hollywoodenses. No sé si alguien aquí vio alguna vez esta película, El avión presidencial. No me acuerdo, el protagonista es el mismo Indiana Jones, pero no me recuerdo el nombre. El caso es que, bueno, están estos terroristas. Creo que quien hace el papel de terrorista es. Se me olvidó el nombre de él. Bueno. El caso es que estos terroristas secuestran el avión presidencial, está el presidente con su familia, y vemos al presidente como esta figura de acción que toma las armas y te mata a los terroristas. Esta película ya es, por supuesto, es posterior a Moebius, pero sí me pareció como esta parodia de estas figuras que nos quieren hacer ver como que siempre son estas figuras de acción. Ese, Harrison Ford, Air Force One, ese, el avión presidencial, exactamente, es Harrison Ford. El presidente aquí se toma muy en serio su papel, aunque por supuesto por las circunstancias se lo exigen. Pero eso me pareció como un chiste, o sea, de verdad, yo entendí esto enteramente hasta donde voy, lo estoy entendiendo como de verdad, como una burla, lo que decía el profe. Es como este burlarse de todo y de todos, ¿no? Pero por supuesto, no deja de lado que si hay ciertos elementos, si hay una visión de mundo detrás. Al menos considero yo, sí podría decir que ellos consideran el nacimiento de toda existencia a partir de dos fuerzas opuestas, ¿no? Y por eso la representación de estos seres perfectos son siempre hermafroditas. Al menos eso sí lo puedo decir. Es lo único que tengo seguro. No puedo tener nada más seguro porque no termino de leer el cómic. Entonces, esto es una de las cosas que me parece tan, tan chéveres de Linkal, ¿no? Ahora,
Mientras decía esto del Incal, me apareció esta pregunta, y esta pregunta es especulativa, porque en realidad yo tampoco sé la respuesta, de pronto el profe sí la tenga, y si la tiene, pues sería buenísimo que nos cuente. Pero ¿por qué estas pirámides, no, se llaman Incales? No entiendo. ¿De pronto alguno tiene una teoría? ¿O de pronto el profe sepa por qué estos se llaman Incales? De hecho, el Incal, ¿no? El Incal, bueno, entiendo el concepto del Incal de luz, el Incal de negro, el Incal como de la oscuridad, pero no entiendo por qué son pirámides. Pues yo podría establecer como teorías, pero no sé si de pronto nos den una explicación de por qué el nombre, ¿no? El Incal. ¿A qué le suena eso? Ni idea, ¿cierto? Nos toca cómo leer o mirar a ver por qué se llaman así el Incal. Pero bueno, no sé. ¿Qué más podemos decir sobre esto? ¿Ustedes recomendarían esto a alguien que les diga, recomiéndeme una lectura? ¿Le recomendarían leer el Incal? Yo sé que sí. Por supuesto, haría una serie de advertencias, ¿no? Como primero los temas, me parecen que si no se ven con el lente adecuado, pueden resultar sensibles para algunas personas. El club de lectura que se llama Don Quijote Rockstar. Yo sí haría como estas advertencias, ¿no? Primero el tema, por supuesto, tomarlo con mucha gracia. Al principio estaba un poco preocupado de qué era lo que estábamos leyendo, pero después me di cuenta que esto es que tomárselos con humor, ¿no? Es que hay que verlo con otros ojos. Me parece, sin embargo, que pues esta lectura pone en contraste muchas de las cosas que hemos discutido, ¿no? Este cómic en especial, a pesar de que, digamos, fue como una inclusión, sí, no es lectura para niños, eso es un hecho, eso sí. Este cómic, a pesar de que fue como una elección no prevista, ¿no? Fue como. De hecho, la elección de este libro lo podríamos llamar como, utilizando los términos del profe Leonardo, ¿no? Como fue una manipulación de las fuerzas cósmicas, ¿no? Fue una elección extraña. Me parece que sí podemos como intentar conjugar muchos elementos de lo que vemos acá, ¿no? Tenemos la ciencia ficción y lo extraño de este futuro. Este contraste entre la ciencia ficción y este futuro extraño que vimos, por ejemplo, en All You Need Is Kill, o sea, vemos un futuro, vemos un futuro distópico, pero hay dos formas muy diferentes de contarlos. Eso me parece muy valioso, ese contraste me parece muy bueno. Me gusta muchísimo también este contraste entre, por ejemplo, este contrato con Dios, donde vimos esta realidad cruda de los años 30, es una realidad descarnada. Y ponerla en contraste contra este futuro extraño, ¿no? Vibrante, psicodélico, como resultado de un viaje de ácido. Es muy bueno hacer esta comparación, esta puesta en tensión. Y por supuesto, ver algo tan, digamos, como creo que todos llegamos a esta conclusión de que era algo visualmente bello y narrativamente bello de Hiroshima Moruinu. Creo que al fin me lo aprendí. Acá, y por supuesto Sandman, ¿no? Todas estas cosas las podemos encontrar acá. Hay un elemento de esto en presente en el Incal. Y creo realmente que vale la pena, ¿no? Vale la pena darle la oportunidad. Hoshi, yo dije Hiroshi, bueno, Hoshi, Hoshi Mamoru, es Hoshi, casi, casi. Me parece que vale la pena la oportunidad a estos nuevos formatos, ¿no? De pronto para quienes han venido desde los clubes de lectura pasados, esta es nuestra primera vez leyendo cómic, leyendo manga, leyendo novela gráfica,
Y considero que ha sido uno de los ejercicios más provechosos. Ver estas otras formas de narrar y otras formas de llegar a la realidad y a nuestra propia realidad y cómo nosotros nos enfrentamos a estas lecturas. Me ha parecido de verdad muy, muy chévere, sobre todo porque pudimos tocar muchos géneros a la vez, ¿no? El género de ciencia ficción, vimos algo realista, pongámoslo en esos términos, vimos algo de terror, vimos fantasía, ¿no? Entonces, considero que estas sesiones fueron de verdad de mucho provecho. La encuesta se las dejo para dentro de 8 días, ya saben cuál, que siempre pues al final de semestre hay una encuesta. Antes de, digamos, de despedir, digamos, ya la sesión, ya son las 8:15, no sé si hay algo más que de pronto podamos decir de ese vistazo general que tuvimos del INCAL, porque pues, digamos, yo sé que fue complicado poder lograrlo, ¿no? A ver, el profe nos dice que la segunda página es considerado un referente. ¿Cuál será la segunda página? ¿Esta página? Donde el tipo cae, va cayendo al pozo de ácido. Vamos a Eso buscarla. es un punto de referencia en el Está. mundo de la narrativa de los cómics, como a partir de eso, incluso no sé si vieron el quinto elemento. En Sí. el quinto elemento se manejan ese tipo de soluciones. Esto es un referente de las historietas de ciencia ficción y en narrativa gráfica, ¿no? Porque hay un montón de planos de lectura, hay un montón de situaciones en términos visuales y estéticos, la perspectiva, el concepto del pozo de ácido, hay un montón de elementos ahí. Esto es como una página icónica del INCAL. Eso y cuando el tipo en el INCAL negro lo van a meter a la máquina esa que desbarata los cuerpos para reciclarlos y lo agarran un montón de como de robots alargados, ese también es una imagen que siempre se referencia cuando se habla de historieta de ciencia ficción. Es así, no me acuerdo. Eso es cuando entran allá a ese mundo de los, no me acuerdo, los tecno algo. Sí, es al Creo que me final pasé. del Cal Negro, sí. Es Es que no. al final del Incaluz, sí, cuando llega a esta religión extraña que tiene por dioses Sí. esos huevos, sí, por Sí. acá, sí. Sí, hay una viñeta que está en el extremo izquierdo, creo que es Será que el tipo está esta. como corriendo en el aire. Ok. Ah, esa. Sí, es Esa que esta. está ahí. Sí. Esta. Ok. Esa es del final. Cuando se habla del Incal, casi siempre utilizaban esa imagen como referencia de la obra. No, y tiene sentido, ¿no? Las máquinas poseyendo al hombre. Está bien chévere. Fíjense, ¿no? Eso me gusta muchísimo. O sea, como yo siempre que leo algo, y bueno, esto es muy personal, pero de pronto no solamente me pase a mí. Yo es cuando leo un tipo, digamos, de estas obras, llamémosla canónicas, bueno, por supuesto, dentro de la literatura convencional, pues lo canónico es muy diferente a, por ejemplo, lo canónico dentro de la novela gráfica y demás. Pero siempre que leo este tipo de cosas, me siento como parte de la historia. ¿A qué me refiero? Como, wow, estoy leyendo algo que marcó la historia, estoy conociendo, estoy aprendiendo de esa historia. Y por aprenderla y por conocerla de alguna forma, hago parte de esa historia, la historia de la novela gráfica. Entonces, cuando el profe me dice, no, fíjense que este cuadrito, un cuadrito acá, es considerado uno de los íconos de las novelas gráficas, de los cómics, digo, vean, aprendí algo, sé algo, sé parte, ahora hago parte de la historia de alguna forma, ¿no? Porque aprendí. Comparto este conocimiento con alguien más. Eso que alguien creó y pasó a la historia ahora hace parte también de mi historia. Pero bueno, esto puede que sea un poco por allá demasiado onírico. Nada, muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por estar aquí, por compartir sus experiencias. Me gusta muchísimo escucharlos a todos. ¿No? Como siempre digo, escucharlos a ustedes hablar de un libro es escucharlos hablar de ustedes mismos y eso me parece muy bonito. Para dentro de 8 días, como les comentaba, la idea es pues ya tener nuestra sesión de despedida
Entonces, si tienen un juego, una canción, el año pasado, una de nuestras participantes del año pasado nos regaló una canción de Recuerdas Juana, Connie, que pues, nos comentaba el otro día que estuvo en la emisora de la universidad. Un juego, nos quieren mostrar algo, nos quieren enseñar de pronto el profe una ilustración, no sé, lo que tengan. Pueden traerlo, mostrarlo, comentarnos si hicieron un cuento, si hicieron una pintura. La idea pues es de que dentro de 8 días la sesión sea de ustedes. Asimismo, pues dentro de 8 días voy a traer una encuesta pequeñita, es como la encuesta obligatoria de cierre. Y ya dentro de 8 días pues nos despediríamos del club de lectura. Por supuesto, como siempre, ahora al menos un obsequio. Oh. El profe dice que no va a estar dentro de 8 días, pero bueno, listo. Vamos a ver, digamos, qué se elige detrás de bambalinas para mirar cómo a quién se le entrega el obsequio de este semestre. Y nada, muchísimas gracias a todos ustedes. Estas sesiones hasta el día de hoy fueron muy, muy valiosas. Espero que les hayan parecido igual, que hayan disfrutado todas las obras que elegimos, ¿no? Hoy, este semestre leímos muchísimo, o sea, es una de las cosas que me tiene más contento y es que este es uno de los semestres que más hemos leído en comparación a otros semestres. Entonces, eso me parece muy bueno, muy bueno. Entonces, estoy muy contento por eso. Espero que en ustedes haya despertado una nueva pasión, hayan descubierto algo nuevo para en este inmenso mundo de la lectura. De verdad, espero que así sea. Y nada, nos vemos dentro de 8 días, así no puedan estar como el profe. Siempre, digamos, están presentes acá. Entonces, muchas, muchas gracias. Por supuesto, profe, por supuesto, igual, pues el club de lectura sigue en el club, en el grupo de WhatsApp, y por allá siempre estamos compartiendo cositas cuando no estamos en las sesiones habituales. Y por supuesto, por allí estamos avisando cuando arrancamos el próximo semestre. Entonces, feliz noche a todos. Descanse, cuídense mucho en estos días extraños y nos vemos dentro de 8 días. Chao a todos. Muchas gracias, Chao, mucha nos suerte, que se vemos. diviertan mucho. Hasta luego, muchas gracias.